no, mucha alegría. De todas formas, continuamos, vamos, el equipo sale adelante. Y ahora mismo se empujaron dos carreras más. Eso es mucha alegría, para, por lo menos para el deportista, eso es muy, un orgullo. Toda persona que pueda practicarlo, que su cuerpo y su mente esté posibilidad de hacerlo, yo recomiendo que lo haga, porque lo va a ayudar tanto físicamente como salud y también a deliberar un poco esas cosas que uno tiene a veces, que se siente un poco apartado. Aquí, mira, socializamos, conversamos, compartimos, nos recreamos y además practicamos el deporte. Y el deporte me ha servido de alguna manera, o sea, como rehabilitación para, aparte de la orientación en el espacio, de estimular ciertos y determinados receptores auditivos y eso, que me ayudan después en el quehacer diario. Una de las expectativas más grandes que puede tener Cuba en un evento internacional paralímpico es estar entre los tres primeros lugares. Y sin duda podemos estar en el primer lugar.